El Ángel de Gualeguaychú con Graciela Borges hace unos años para un carnaval, digo, es un lugar con una movida gay importante, pero además es un lugar under, sí, no solo la gente homosexual, sino que en general es para todo público, aunque por supuesto hay shows con gente travesti que son muy divertidos, pero va todo tipo de gente. Fuera de los carnavales es hasta casi una reunión de todo el pueblo de Gualeguaychú, van chicos del secundario, van despedida de solteros, y Pequeña P hace 9 años que trabajaba en ese lugar. Comenzó haciendo una muy pequeña performance hasta transformarse en la estrella más importante del Ángel. Sí, hoy me contaba Oski que ella hacía nada más que un show en el Ángel, pero por supuesto era como el más ovacionado, el más requerido, como en su momento lo era con Flor de la B, ¿no? Claro. Cuando estaba Flor de la B allí, que no era tan conocida, por supuesto, Flor de la B también allí arrasaba. Y en este caso, y por eso también la rivalidad y la competencia entre ellas dos, la verdad es que no se querían mucho, había una competencia muy fuerte, pero como les decíamos, Pequeña P era la gran atracción entonces del Ángel de Gualeguaychú. Tenemos las imágenes con David Nalbandián, las fotos acá está hace pocos días nada más. Es más, de hecho, esta es la última foto de Pequeña P que hoy me contaban. Porque se acuerdan que Pequeña P fue conocida porque se hacía esos peinados combatidos, así que eran como más un look más travesti. Sí. Sin embargo, Oski le había sugerido que sobre todo para el final del show se peinara de esta manera, mucho más relajada. Fue David, estuvo allá. Ese mismo día estuvieron las Riquitas, que también van a estar en un rato, porque también tienen las Riquitas. Las fotos con David Nalbandián fue en la misma noche, esto fue hace pocos días nada más. Y la verdad que es una noticia que sorprende. Hoy también hablaba con Gabriela Grey, también travesti, que cuando escuchó esta noticia se choqueó. Sí. Y la sensación que tenía ella como travesti y mucha otra gente travesti que llamó a la radio era que no creen que fue un suicidio. Por supuesto que sin acusar a nadie, pero que en ese momento sintieron miedo y dijeron, esto también nos puede pasar a nosotras. Nadie cree todavía, conociéndola a Pequeña P, que ella pudiera cometer una cosa semejante. Por supuesto, hasta el momento del suicidio, y estamos respetando lo que dice la policía. Sí. Veremos con el correr de los días. Además, habría que analizar y saber realmente si ella dejó una carta. Pero es muy extraño, nadie imaginaba este desenlace. Hoy hablé con Sandra Domínguez, que también va a estar con nosotros, y va a revelar algo escalofriante. Ella tuvo así como un presentimiento, una conexión muy fuerte con Pequeña P, así que en un ratito también nos lo va a contar. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, como decíamos recién, con gente enojada, gente peleando. Pequeña P tenía hermanas, tenía hermanos, una mamá que recuerdo haber visto algunas notas y siempre con muchísimo respeto hablando de la condición sexual de su hijo, que ahora era Pequeña P. Sí. Y digo, y nunca ha tenido problemas su mamá en asumir esta nueva vida de su hijo, de 27 claro. años, que realmente no podemos creerlo. Otra cosa que me comentaban hoy es que en realidad ella podría haber venido acá, porque de hecho hizo teatro, y vamos a recordar en un rato con quienes trabajó y qué fue lo que hizo, pero como que estaba tranquila y cómoda con lo que hacía allí en Gualeguaychú. Sí. Que no tenía grandes ambiciones ni metas, como puede ser el caso de Flor de la B, que es una figura muy consagrada. Ella, con hacer este show y estar en pareja con su novio Renicero y estar con su mamá, era muy familiera. Sí. Ella ya era feliz, no ambicionaba mucho más que esto. Pero realmente, calculo que les pasó lo mismo, y le doy la bienvenida a Vanessa Show, a Sandra Domínguez. Les choqueó la noticia cuando se entraron. A mí la verdad que me impactó mucho. Siempre cuando fallece alguien tan joven, y además cuando te dicen que fue un suicidio, es como un impacto muy fuerte, ¿no? Yo, por el mismo impacto, buenas tardes, Antojo. ¿Trabajaste con ella? Trabajé desde el año pasado todo el año, dormí en su habitación, la mayoría de la gira, ella fumaba, me decía que era mi esposo, tanto que nos queríamos, y fumaba y yo no. Entonces por eso hubo muchas noches que no dormíamos juntas, pero primero quiero dejar claro que más allá de la conmoción, del afecto que cada uno, por lo poquito que pasó Pequeña, nos dejó alegría, era una persona que dentro de ese aparato grande que uno veía, de belleza, muy bella, realmente, naturalmente bella, era una nenita por dentro. Y yo llegué a conocer ese ser, y para fin de año que nos mensajeamos, fue lo que le dije, y ella me agradeció por una cosa muy importante, que ya camino el que le dije, que no diga nada, dijo, que hayamos vivido espiritual, muy ajá, importante. Nos habíamos unido de una manera extra compañera, extra incluso hasta amistad, porque vos con una amiga podés compartir salidas, había o confesiones, pero tuvimos Pequeña un enganche que pasó algo, que fueron testigos el resto de la compañía de eso, que me lo voy a reservar porque fue una cosa muy, muy profunda, pero tenía que ver con su papá su papá había fallecido hace poquito, y desde ahí
Ella ya no era la misma persona. Ah. Eso había afectado a todo el núcleo familiar por la manera en que había fallecido. ¿Cuándo perdió a su papá? Te hablo de eso y me da como escalofrío. Te estoy viendo. En diciembre, esto ya lo hablamos a mediados del año pasado, cuando era más loca que una vaca, que estábamos en gira, y su papá falleció imprevistamente en un accidente estúpido, o sea, de algo totalmente loco, de golpe, en su casa, y eso había afectado mucho a todo el núcleo familiar, fundamentalmente a su mamá, que no la estaba pasando bien. Entonces habíamos hablado mucho de lo que era que la contuviera, que yo la veía muy fuerte, pequeña, por eso no cierra y todo el mundo dice, qué raro, pero todos los fuertes que tiene carcasa. Sí. Era más bien introvertida. Era muy para adentro. Sí, ahora muy para adentro. Es lo que pasa. Que cuando viste esto muy para adentro y de pronto cuando explotás mal. Bueno, claro, yo quería saber una cosa que de la muerte diciendo, del papá, yo no lo sabía. Debido a que era muy introvertida, como dice Vanessa, esa cosa que ella y yo hablamos, que quedará para siempre dentro mío, a lo que voy es que pudimos conectarnos de esa manera que ella generalmente despertaba. Alegría, abayasamiento. ¿La viste depresiva alguna vez? No. Pero cuando tocamos un tema en especial, se desbordaba y desde ahí ella me había contado. Ahora, sin que contar no estaba eso que vos no bien. Querés contar. Por ¿cuál eso es cuando el hablan tema que especial? Se suicidó, no se suicidó. ¿Pero cuál es ese tema? Digo que no cuente lo que pasó. Con el fallecimiento de su con papá. Con la muerte, con la pérdida eso de su papá. Eso desencadenó una desestabilización familiar donde ella trataba de armonizar todo el tiempo. Desde económicamente, desde afectivamente. Una presión extra. Yo no sé si te lo saben muchas personas o no. No quiero llevarme la bandera de que si lo sé o no sé. No, pero quiero vos decir, la conocías mucho más que todos nosotros. Quiero decir que eso en ella lo disimularía, como dice Vanessa, muy fuerte, muy todo, pero por dentro hizo mella y de una manera importante. Bueno, en general la gente que se muestra tan fuerte para la afuera, en general la gente más sensible y la más vulnerable que se arma una coraza para poder seguir. Pero no es un dato menor el que estás contando vos, porque realmente una persona que pierde a un ser querido, como en este caso su padre, y vos que estuviste con ella y que se conectaron emocionalmente, y vos decís que esa pérdida fue un poco desestabilizadora para ella y para la familia, porque uno, lo que se decía hoy era una cosa pasional, que inclusive en la carta... La carta enumera muchas cosas. Yo hablé con la persona, a una persona que le leyeron la carta. Ah, de la familia, amigos. Varios, sí, en nuestro, lo voy a decir, nuestro productor, el que fue productor de Más Loca, Aldo Funes. Ah, sí. A él le leyeron la carta, un muy amigo de ella, Esteban, que en este momento está viajando a Gualeguaychú. Y había varios puntos que ella explicó por qué. Y quiero, no conocí a su novio, pero ella hablaba maravillas de este novio y me contaba lo duro que era la noche en la de este bar de Oski. En El Ángel, en Gualeguaychú. Donde no se sentía ella respetada como artista ni como nada. En ese momento que ella me contó. Todo lo opuesto a lo que me dijo, es que a mí que me dijo hoy, inclusive, que la respetaban, que la cuidaban. Sí, puede ser que eso sucediera ahora. Ella, antes de trabajar en Más Loca como actriz, y que lo era y muy buena, había pasado en tus derechos de piso cosas feas. Y bueno, y hubo otra cena de Más Loca donde nos apartamos en esa cena y se puso a llorar. O sea, yo no la veía feas, bien, no la veía feas, del todo lo que ella mostraba. Pero todo... de eso es Más Loca, ¿cuánto hace Más Loca de una vacación? El año pasado. ¿Cuánto? El año pasado. Un año. Menos, ¿un año? Porque fue en el noviembre que terminamos. ¿Ah, de gira andaban entonces? Pues yo la vi en el premier. No sé dónde la viste vos. Yo hasta en noviembre, diciembre estuvimos. Juntas. Pues conozco al productor Aldo Funes, que uno, entre paréntesis, uno de los pocos productores que paga a tiempo y ahora. Sí. ¿Pero no, qué pasó? Perdón, no esta cosa que vos decís, porque hoy hablando con Oski, el representante, que además es el dueño del Ángel, él me decía que la cuidaba y demás. Y vos, por otro lado, que la verdad que te noto sinceramente emocionada por hablar estoy, de ella. Siento que vos que la conociste de verdad. No sé si no. Yo lo poco que la conocí, porque acá yo cuando hablé con la producción dije, no quiero quedar como una íntima amiga de esas como yo fui de Carmen. Está clarísimo, igual. Pero lo que yo fui una compañera que compartió habitación muchos meses. Que ella pudo confesar, pienso, y mostrarme una parte de sí, que por eso que pasó, nos conectamos. Además, yo soy además una persona. Cualquiera de mis compañeros o mis amigos que puedan hablar de mí, saben que yo nunca me quedo con el envase de las personas y suelo tener conversaciones que apuntan a eso. Y yo no digo que ella estaba deprimida hoy por hoy, porque desde diciembre que nos mensajeamos y que no la noté mal, me dijo que ya había salido adelante su familia, que estaba muy bien. No sé más nada ahora, de eso.